Voy a entrar, ¿cierto? Ahí me indica, presiono la tecla E, se destruye. Voy a presionar la tecla Window. Vamos a buscar aquí a personaje. Lo selecciono. Y voy a tener aquí, voy a buscar información. Y me dice que tengo una, que en este caso es 5, tengo una manzana, o sea, 5 manzanas en el inventario. Entonces, vamos acá, vamos a ver qué es esto. Es manzana, cantidad 1. Entonces, si la tomo con la tecla E, debería decir 6, efectivamente. Vamos a venir acá. Dijimos que esto era, nos está viendo el widget. Ahí dice que es pan, cantidad 4, aumenta 20 salud y todo eso. Lo selecciono. Y como pueden ver, darse cuenta en el inventario, ahora nos agregó 4 de pan. Y acá dice que esto es, a ver, pan, ¿cierto? 2. Entonces, si lo tomo, me dice que ahora son 6. Entonces, ya está funcionando esta parte. Perfecto. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video para este canal. Vamos a continuar con nuestro sistema de IZ. En el capítulo pasado vimos en la parte en que podríamos ya registrar, ¿cierto? Nuestros ítems con un nombre y una cantidad. Ahí, como pueden ver, dice manzana 1, aumenta 10% salud. Y teníamos otro ítem por acá, que si lo registramos, dice pera, cantidad 2, aumenta 20% de salud. Perfecto. Bien, les dije en el capítulo pasado que íbamos a hacer unas pequeñas modificaciones, no se asusten. Esta estructura le vamos a cambiar el nombre y le va a ser llamada información completa. Vamos a hacer una nueva estructura, blueprint, de tipo estructura, y le vamos a poner información básica. Ok, entonces voy a guardar esto. Vamos a abrir nuestro personaje. Vamos a ir al ítem también. Vamos a abrirlo. Entonces, aquí información completa. Información. Vamos a abrir también al widget interactuar. Vamos a ir al gráfico del evento y esta información le voy a poner información width, de widget, ¿ok? Solamente para ir teniendo pues algunos ajustes, ¿no? Me dice que me sale un error. Interactuar, widget. Información, nombre. Bueno, que hay que ir aquí a ítems, compilar esto, guardamos, compilamos acá y no. Información with está bien. Script tech delegate widget 1. Ok, este le voy a cambiar, va a ser llamado texto guión bajo nombre. Este será texto guión bajo descripción. Texto nombre, binding, información, nombre, información. A ver, este nombre. Ah, lo que sucede también es que la variable esta, vamos a ponerle información completa. Ok, me da estos dos errores, luego los vamos a arreglar. Y lo que vamos a hacer es crear un enumerado. Vamos a ir a Blueprints, enumeración, le voy a poner ítems. Vamos a abrirlo. Aquí vamos a agregar todos los ítems que vamos a estar incorporando. Entonces voy a hacer dos.
El primero será llamado manzana. La segunda, déjenme ver aquí en contenido en mi food pack. Meses, a ver qué tenemos. Tenemos pan. No sé si tengo una pera por ahí. Yo creo que voy a agregar un pan, ¿cierto? Un pan podría ser este. Voy a agregar este pan. Pero solamente le voy a llamar pan. Ok. Bien, vamos a guardar. Entonces tendríamos dos ítems dados de alta. Bien. Y también aquí voy a cambiar el nombre este. Será llamado, en vez de pera, será llamado pan. Perfecto. Ok. Ahora vamos a ir a nuestra estructura básica, la nueva que hicimos. Entonces, información básica. Y le voy a llamar aquí ítems. Ítems va a ser de tipo ítems. Y vamos a crear una nueva llamada cantidad, de tipo entero. Entonces guardamos. Bien, una vez lo tengamos aquí, vamos a abrir nuestra información completa y vamos a crear una nueva variable llamada items también. Ok, va a ser de tipo items y la voy a llevar hacia arriba. Entonces la selecciono de aquí, hay unos puntitos aquí atrás, y la arrastro hasta al principio, ¿ok? De tal manera que ítem sería el primero. Lo vamos a dar a guardar y ahora vamos a crear una tabla. Entonces eso está aquí en Miscellaneous y será una tabla de datos. Aquí vamos a elegir qué estructura vamos a mandar a llamar. En este caso sería información completa. A ver, vamos a buscarla aquí. Información completa, esta de acá. Le daremos a OK y la tenemos. Ahora le vamos a dar un nombre a esto. Le pondré tabla y un bajo ítems. Vamos a abrirlo y aquí vamos a dar de alta esos ítems, así que voy a agregar dos. El primero es manzana, eso se queda bien, pero vamos a cambiar el nombre este, así que hacemos aquí cambiamos doble clic y le ponemos manzana. Ok, tiene que ser exactamente mayúscula y todo exactamente igual. Este será pan, así que vamos a hacerle doble clic, pan, y vamos a cambiar este, que no sea manzana sino que sea pan. Ok, pan y manzana. Guardamos. Bien, teniendo esto y ya guardado, vamos a ir a nuestro VP items y vamos a crear una función llamada obtener información completa. Ok, bien, vamos a darle, vamos a crear una nueva variable, vamos a llamarle información básica, va a ser de tipo información básica. Vamos a compilar. Vamos a crear una entrada y una salida. Entonces la primera va a ser de tipo información básica y la segunda va a ser información completa. Aquí igual le vamos a poner información básica. Y aquí le pondremos información completa. Ok, bien. Entonces desde aquí voy a llamar a get data table row name, esta de aquí. Ok, data table row name, que lo que hace esta tabla
es mandarme la información o un renglón precisamente de nuestra tabla de ítem. En este caso, este sería un renglón, este sería otro renglón y así sucesivamente, ¿okay? Entonces, desde aquí le vamos a hacer un split to spin. Aquí obviamente vamos a elegir qué tabla, en este caso sería tabla ítems. Ahora, a ver, get data table. Perdón, tenemos dos. Este no lo vamos a necesitar porque aquí me está arrojando un array y no necesito un array. Entonces, en español es obtener fila de la tabla de datos. En inglés creo que se llama table row. Bueno, ahí lo buscarán ustedes. Está aquí en utils, ¿ok? En inglés no sé. Yo tenía entendido que en inglés es este, pero no es el mismo. A lo mejor un Unreal Engine 5 ha cambiado. Pero bueno, sería este el que necesitamos, ¿ok? Esto lo voy a eliminar. Y vamos a obtener aquí nuestra tabla de datos ítems. Perfecto, esto lo conectamos acá. Ahora, anteriormente, cuando yo intenté hacer un sistema de inventario, vi que muchos tenían problemas con este tema de mandar el ítem directamente aquí. Porque lo que tenemos que hacer es mandar a llamar un texto, mostrar texto, y este texto lo vamos a convertir aquí. O sea, lo mando yo aquí a imprimir. Enumerar por cadena me sale. ¿Sí? Eliminamos esto y ahora esto lo vamos a convertir a texto. ¿Ok? Y luego mandamos acá. Ok, entonces ahora vamos a hacerle aquí un split to spin a esto. Desde aquí también split to spin. Vamos a mandar obviamente el ítems con el ítems. El nombre con el nombre. Descripción con descripción. La cantidad no la voy a estar llenando de aquí. Es decir, no voy a llenar aquí su cantidad. Solamente la voy a llenar desde aquí la cantidad. ¿Por qué? Porque si nosotros la llenamos desde la tabla, siempre va a ser la misma cantidad. Es decir, si nosotros spaneamos un ítems, por ejemplo aquí, otro por acá, y venimos aquí a tomar este ítem de acá, va a decir, por ejemplo, lo que le hayamos puesto en la tabla, 2. Imaginemos que le ponemos 2. Y si venimos de aquí al otro ítem, que sería el mismo, también me va a marcar un 2. ¿Ok? Entonces ya no va a ser algo que nosotros le indiquemos. Y si ponemos otro ítem por acá, su cantidad siempre será 2. Entonces, de esta manera, es la única forma que yo tengo accesibilidad, por ahora, de poder controlar la cantidad, como aquí que le puse 1, acá que le puse 2. ¿Ok? Y así, tener mucho ítem, colocándole 3, 4, 6, los que queramos. Bien, volvemos a ítems entonces y la cantidad la vamos a llenar directamente de aquí. Perfecto. Bien, ahora vamos a volver al gráfico del evento. Vamos a estirar esto más acá. Vamos a tomar nuestra obtenida información completa, la función. Conectamos aquí. Conectamos, bueno, esto ya no lo necesito. Voy a tomar información completa en set. Desde aquí voy a mandarle este valor. Desde aquí esto. Esto iría con esto y esto iría acá. Y aquí en información básica vamos a tomar información básica y la vamos a ingresar aquí. ¿Ok? Vamos a hacerle aquí un doble pin. ¿Ok? Ahora, información completa ya no la voy a estar llenando aquí, así que instancia de table, cerramos el ojo. Información básica, abrimos el ojo. Perfecto, vamos a compilar y guardar. Ok, bueno, información básica también le vamos a exponer en la creación. Vamos a compilar, guardar. Perfecto, ahora vamos a darle a play.
Tenemos, tenemos un error aquí en el widget que lo teníamos hace un rato. ¿Y esto? ¿Por qué me está dando este error? Nombre texto. A ver, ese gestec. Eso es porque nombre. Lo estamos llenando desde aquí. Creo que donde lo cambiamos, descripción, se modificaron. Vamos a compilar ahora sí. Donde cambiamos el nombre se modificó. Bien, vamos a darle a play. Ah, pero antes, como modificamos varias cosas, ahora este ya no va a estar con información completa, sino que va a estar con información básica. Entonces le vamos a decir que este es manzana. Le voy a poner cantidad 1. Y este será pan, cantidad 2 le pondré. Vamos a darle play. Entonces venimos de nuevo, marcamos, dice cantidad 0, no se está actualizando, cantidad 2, solamente el valor de la cantidad se está actualizando, y eso debe ser por obtener información. Esta parte no se está llenando como corresponde. Vamos a ir a la tabla ítems y vamos a poner el nombre y la cantidad. No lo he puesto. Entonces manzana, aquí vamos a poner que es manzana. Y la descripción aumenta 15% salud. Y el pan, le ponemos que es pan. Y aquí aumenta 20% salud. Cantidad no lo vamos a llenar porque cantidad la estamos llenando directamente de aquí. ¿Okay? Entonces todo lo demás debería estar tal cual. Este le pusimos aquí pan 2 de cantidad y manzana 1. Vamos a darle a play. Entrar en primera persona y aún no se está llenando. Lo otro que vamos a hacer es cambiar esto. Voy a tomar cantidad y aquí en el texto voy a poner remover binding. Voy al gráfico del evento y este lo voy a eliminar. Vuelvo a diseñador, tomo la cantidad que el 0, enlazar y vuelvo a crear binding. Entonces ahora voy a tomar información width, lo vuelvo a hacer un split to spin y vuelvo a enviar cantidad aquí. ¿Saben qué, amigos? Me di cuenta que aquí se bugueó esta parte, porque sí está bien todo presentado, está todo en orden, aquí estamos mandando bien. Esta variable tiene que ser de tipo información completa. Pero lo que estoy viendo es que este sí me manda y este no me está mandando. Entonces lo que voy a hacer es eliminar esta. Voy a copiar esta misma de acá, control C, control V. Porque no se está actualizando el valor de precisamente de esta otra manzana. Entonces aquí voy a poner que es manzana y le voy a poner cantidad 1. Ahora quiero ir a la tabla y aquí debo manzana, manzana, manzana. El nombre debe estar igual, está eso bien. Vamos a darle a play. Me sigue indicando que cantidad es 0 y acá me indica pan cantidad aumenta 20. Ok, eso está bien. Pero ¿y este por qué no me toma bien? Manzana. Está bien escrito.
A ver, voy a ir al información. No, a ítems. Tengo manzana y pan. Vamos a volver a escribir aquí manzana. Y es como que este ítem no me está tomando. Voy a ponerle aquí cantidad 5. Voy a ponerle pan. Ahí sí, dice pan. Ahora voy a cambiarle que me diga manzana. Ahora sí, manzana. Bien, no sé por qué se que quedaron esos bugs. Y este es pan. No sé por qué me dio esos bugs, amigo. De hecho, voy a volver a copiar este para evitar otro posible bug. Así que control C, control V. Vamos a copiar, por ejemplo, aquí. Voy a poner también que sea manzana, pero le voy a poner uno de cantidad. Entonces, vengo aquí. Dice que está bien. Vamos acá. Cantidad 1. Manzana aumenta 15, está bien. Cantidad 2 aumenta 20. Bien. Está bien. Ahora sí. Quedó bien. Ok, si tienen esos errores, prueben a hacer lo mismo que hice yo. No sé por qué me dio esos bugs, la verdad. Pero bueno, así debería quedar, ok. Entonces, información de aquí del ítems. Le ponemos numerar por cadena. Luego lo convertimos a un round name. Y todo lo demás debería continuar igual, ok. Bien. Ok, bien, ahí ya está solucionado. Si tienen problemas, hagan todo ese tipo de cosas que hice, ¿no? Bien, ahora vamos a ir a nuestro personaje y vamos a crear la funcionalidad para tomar nuestros ítems. Entonces, voy a ir aquí. De hecho, este ítem seleccionado, voy a agregarlo en una categoría. Le vamos a poner una categoría nueva. Le voy a poner a inventario. Ok, entonces aquí en esta categoría irá ítem seleccionado. Vamos a crear una nueva función. Le voy a poner inventario. Ok, en la categoría inventario lo voy a guardar aquí para que quede junto con el otro. El tipo va a ser de tipo ítems. Y vamos a hacerle aquí un map. ¿Ok? Pero aquí no va a ser de tipo entero, sino que va a ser de tipo información completa. Voy a compilar. Ahora, en inventario, si yo le doy aquí al más, voy a tener una manzana. Y aquí vamos a estar llenando todos esos valores. Obviamente no los voy a llenar así. Pero sería que cada vez que nosotros agreguemos un ítem se nos va a agregar aquí en inventario. Le voy a dar a otro más. Bueno, aquí no me deja agregar más porque tengo que elegir, por ejemplo, el último que sería pan. Y luego agrego otro más que sería la manzana y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo tome un ítem, se me va a estar registrando como un signo más aquí con el ítem que nosotros obtengamos. ¿Ok? De esa manera. Vamos a ir llenando un inventario por ahora dentro del personaje. Más adelante va a ser dentro de un widget. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces le vamos a dar al basurero para compilar esto. Guardamos.
No tenemos que tener ningún inventario, iniciar con ningún inventario, ¿no? Bien, ahora vamos a agregar eso. Para ello vamos a darle a función. Le voy a poner agregar ítem a inventario. Le vamos a dar una entrada de tipo información. Información completa. Y le voy a poner aquí ítems. Bueno, va a ser llamada información completa. Entonces, desde aquí vamos a hacer un split to spin. Y ahora tenemos ítems, tenemos nombre, descripción y todo, ¿ok? Pero bien, vamos a tomar inventario y lo que vamos a hacer en Jet es encontrar si ya tenemos un inventario del mismo tipo. Es decir, si ya tenemos un ítem de manzana, lo que queremos hacer es ajustar su cantidad a que se sume, ¿no? Si no tenemos manzana, pues lo que queremos hacer es agregarlo. Entonces, de esa manera, desde aquí voy a llamar un find, que es encontrar. Y le voy a mandar esta clave de ítems, ¿ok? Entonces vuelvo a mencionarle. Si yo tomo un inventario, en este caso manzana o pan o lo que sea, si yo lo tomo y no lo tengo en mi inventario, entonces lo agregamos. Pero si ya lo tengo, entonces solamente quiero actualizar su cantidad, que es sumarla. ¿Ok? Y también nos va a servir esto para cuando nosotros eliminemos o consumamos los ítems, se vayan eliminando y se eliminen de nuestro inventario. ¿Ok? Entonces, esta variable inventario, con esta función de inventario, todo esto que vamos a hacer aquí, va a ser el inventario que vamos a tener dentro de nuestro personaje. O sea, véanlo así como la mochila que nosotros cargamos, con todas las cosas que nosotros agregamos: rocas, maderas, manzanas, alimento para comer, para beber, todas esas cosas. Entonces va a estar como en una mochila que ahora, entre comillas, va a ser que no se va a ver nada, pero más adelante, quizás en el siguiente capítulo, ya vamos a hacer que con un botón nosotros abramos nuestro inventario y todo lo que tengamos en la mochila pues se vea registrado en un widget. Ok, entonces si yo no tengo ese ítem, que obviamente no lo voy a tener, voy a llamar un bifurcar. Si ya lo tengo, lo único que vamos a hacer obviamente es actualizar el valor, pero si no lo tengo necesito agregarlo. Entonces voy a tomar inventario, voy a tomar la variable información, que se llama getInformationCompleta, que en este caso, como estoy en una función, si me voy al gráfico del evento y llamo getInformationCompleta, no está, ¿cierto? Pero aquí en la información lo que estoy haciendo es obtener la variable esta, información completa, ¿ok? De esa manera. Entonces desde aquí le vamos a hacer un split to spin. De este inventario vamos a decirle add, que significa agregar, ¿cierto? Lo conectamos con falso. Entonces lo que vamos a agregar es el items, ¿ok? Y precisamente antes de hacer esto, voy a hacerle aquí un recombine to spin. Esto irá con esto. Ahora sí le hago un split to spin. No me deja. Bueno, no importa. Esto lo vamos a mandar directamente de aquí, de ítems. Ahí. Ok. Creo que se entiende, ¿no? Y lo explico así pausadamente y todo porque he visto que en los otros tutoriales que he hecho de inventario, pues siempre han tenido dudas de hacer todo esto, ¿no? Entonces, espero que con esto ya solucionemos esas dudas. Bien, entonces, para hacer, si ya tengo un ítem, nada más, desde aquí voy a llamar a ajustar miembros de información completa, este de aquí. Si ya lo tengo, entonces, esto irá con esto. Más acá, ahí. Y si ya lo tengo, lo único que quiero hacer es actualizar la cantidad, ¿okay? Entonces, desde aquí mismo voy a llamar
romper información completa. Y esta cantidad voy a sumarle la cantidad que agrego, ¿ok? Entonces la sumo ahí. Y el valor de esto será ajustado aquí o actualizado, ¿ok? De hecho, voy a hacer lo siguiente. Esto lo voy a desconectar de aquí. Lo voy a llevar acá. Esto lo conecto aquí. Entonces el valor que yo estoy sumando será así. Perfecto, ok. Entonces ya se entiende, ¿no? Espero que sí. Bien. Entonces, en caso de tener uno, lo estoy encontrando, ¿cierto? Si encuentro uno, le estoy diciendo que en verdadero ha encontrado uno de manzana o de pan o de lo que sea, y lo único que estoy haciendo es actualizar su cantidad, ¿ok? Que se siga sumando su cantidad. Entonces, así lo vamos a dejar. Ok, ahora, es muy importante que le hagamos inventario instancia de table y a poner en la creación. Vamos a compilar. Bueno, vamos a ir a nuestro VP items. En el gráfico del evento teníamos la funcionalidad de interactuar, ¿cierto? Con la tecla E para interactuar con las cosas. Ahora voy a borrar esto y lo que voy a hacer es obtener, aquí estoy obteniendo en el evento gameplay, sí, lo que voy a hacer aquí es una secuencia. Una secuencia. Entonces desde aquí voy a proyectar a mi personaje. Desde aquí obtener el carácter del reproductor. Y vamos a esto a promover las variables. Entonces le llamaré personaje-referencia. Perfecto. Entonces desde aquí obtenemos personaje referencia. Y vamos a mandar a llamar la función de personaje que hicimos, que es agregar ítem al inventario. Entonces, agregar ítems al inventario. Conectamos aquí. Y desde aquí vamos a llamar información completa. Y se la vamos a enviar aquí, ¿ok? Vamos a compilar, a guardar. Bien, una cosa más que se me está olvidando en personaje. Cuando nosotros agregamos el ítems, necesitamos volver a actualizar esto. Entonces lo que voy a hacer es tomar esto, control C. Vamos a actualizar esto, ¿ok? Esto irá con esto y esto irá con ítems, que va aquí. Así que no, desde aquí lo voy a sacar, ok, porque tenemos que actualizar obviamente los valores nuevamente, ok. Si no hacemos esto, pues cada vez que nosotros actualicemos no se va a estar agregando, entonces no va a servir de nada lo que hicimos. Perfecto, ahí compilamos, guardamos. Ahora ya tenemos esta parte y lo siguiente a hacer es que se destruya el ítem. Entonces desde aquí llamamos destroy actor para destruir precisamente el actor que estemos tomando. Entonces
Para probar esto, voy a usar el Selector Viewport para que se abra una ventana pequeña. Voy a cerrar esto. Ok, vamos a darle aquí. Ah, pero antes de esto, antes de probarlo, vamos a hacer algunas copias. Esto es manzana. Lo voy a llevar aquí. Ahí. Y voy a copiar este también. Control C, Control V. Acá, ok. Y este será pan 4. Entonces tenemos pan 4. Y aquí tenemos pan 2. 4, 5, 6 debería sumarse. Aquí tenemos manzana 5 más 1 serían 6 también. Bien, le damos a play. Perdón, presioné la otra tecla. Voy a entrar, ¿cierto? Ahí me indica, presiono la tecla E, se destruye. Voy a presionar la tecla Window. Vamos a buscar aquí a personaje. Lo selecciono. Y voy a tener aquí, voy a buscar información. Y me dice que tengo una, que en este caso es 5, tengo una manzana, o sea, 5 manzanas en el inventario. Entonces, vamos acá. Vamos a ver qué es esto. Es manzana, cantidad 1. Entonces, si la tomo con la tecla E, debería decir 6. Efectivamente. Vamos a venir acá. Dijimos que esto era... Nos está viendo el widget. Ahí dice que es pan, cantidad 4, aumenta 20 salud y todo eso. Lo selecciono. Y como pueden ver, darse cuenta en el inventario, ahora nos agregó 4 de pan. Y acá dice que esto es... A ver... pan, ¿cierto? 2. Entonces, si lo tomo, me dice que ahora son 6. Entonces, ya está funcionando esta parte. Perfecto, ya lo tenemos ahí. Listo, ahora tal vez agregue una animación para agregar el objeto. Entonces, voy a cargar aquí mi animación. Voy a buscar una. Ok, amigo, aquí ya agregué un par de animaciones. Creo que lo que voy a estar utilizando es esta, que se agacha a recoger, ¿no? Entonces, solamente voy a hacer la animación, el blueprint. Más adelante voy a ir ajustándolo para ya acabar el video. Así que desde aquí vamos a hacer crear animontage. Le voy a poner agarrar objeto. Va a ser llamado agarrar ítems. Ítems. Ok. Ahora voy a tomar desde mi personaje el blueprint de la animación. Vamos a abrirlo. Y aquí no tengo ninguna ranura de slot. Entonces, lo que voy a hacer con esta animación es crear una anim slot, crear grupo. Le voy a poner, por ejemplo, agarrar ítems. Bueno, agarrar solamente. Dentro de ese agarrar, voy a llamar un nuevo slot y va a ser ítem suelo. Porque tal vez tengamos también ítems que no estén en el suelo, que estén en altura y todo eso. Entonces, los name, y busco aquí agarrar ítem suelo. Le doy a guardar. Voy al ALS Anim Bloopings. Desde aquí, todo esto que está en la animación, le voy a poner un save. Voy a guardar nueva posición. Le vamos a dar un nombre, le voy a poner animaciones guardadas. Guardadas. Ahora voy a llamar una ranura de slot. Voy a tomar aquí animaciones, usar la posición en caché, animaciones guardadas.
Y este, la ranura, vamos a cambiarla por la agarrar ítem suelo. Y lo vamos a conectar acá. Ok, vamos a compilar. Guardar. Esto ya lo podemos cerrar. Sí, cerramos esto. Esta animación también. Bueno, sí, también la vamos a cerrar. Vamos al personaje. No, ítems. Y antes de esto, vamos a llevar esto más acá. Voy a tomar el personaje de referencia. Voy a llamar aquí GetMaya o GetMesh. Ahí está. Y desde aquí a PlayMontage. Entonces esto irá incompletado. Aquí vamos a elegir agarrar ítems, ¿ok? Entonces vamos a darle a play. Voy a elegir este por la pantalla completa. Ahora bien, si yo vengo aquí y miro cierto mi ítems, voy a darle a esto. A ver, voy a venir al ítem de acá mejor. ¿Cierto? Lo presiono la tecla E, hace que la animación, pero la hace en otro lado, si se pudieron dar cuenta. Una vez que la haya mirado, ¿cierto? Ahí ya se agrega, se eliminó de ahí. Entonces, voy a hacerlo con esto. Presiono. ¿Ves que no la está agarrando? Y ahora se elimina. Entonces, si sí está funcionando esto, y lo voy a dejar así. En el siguiente capítulo lo vamos a estar solucionando, que se ajuste a la mano y que la muestre, ¿cierto? Y todo eso. Así que nada, espero que les haya gustado hasta aquí todo esto. Suscríbanse al canal si son nuevos, regálenme ese hermoso like. Siguiente capítulo solamente vamos a terminar la animación de poder actualizarla mejor, de que quede mucho más bonita. Así que no va a ser tan largo el siguiente capítulo. Nos vemos, hasta la próxima, hasta luego, bye.